Hola mis hermosas, buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí estoy haciendo un video, pues de Arréglate Conmigo, o como lo pidió una hermosa. Y pues bueno, ¿quién me lo pidió? ¿Chabeli? Sí, creo Chabeli. No, sí, ella me lo pidió. Y pues bueno, sí, hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Y pues bueno, vamos a empezar a ponerme bella. Voy a empezar por mi crema. Hoy voy a usar esta crema. Esta crema, esta crema. Ponerme mi cremita. ¿Ok? Ya saben, ya mi carita la traigo limpia, limpia, limpia. Limpio porque me la lavé como a las 4 de la mañana, que prácticamente es la hora que me dormí, hasta que acabé de hacer todo, todo lo que vamos a comer, la cena, todo, 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 fue a esa hora. Y pues bueno, así es como la ven. Así es, hermosas. Exfoliar mis labios con este de Elf. Ay, hermosas, ay, qué mensa. Sorry, sorry, pensé que estaba grabando. De hecho, estaba hasta hablando sola. Entonces, lo único que les dije es que mi ceja ya me la había pintado, que me estaba poniendo este lápiz delineador en el área de mi ojo, porque pues me voy a pintar mi ojo, mis ojos. Y sorry, pensé que estaba grabando y ahorita le iba a pausar para arrimarme las brochas y todo, y vi que no estaba grabando. Ay, disculpen. Pero bueno, lo que pasa es que yo le pauso porque en realidad no quiero que se haga tan largo el video. Luego ustedes digan, ay, Ana, está muy largo. Pero es un Arréglate Conmigo. Yo sé que pues desde cero, desde cero, desde cero. Y ahorita pues van a decir que esto no es cero, que ya está. Pero pensé que estaba grabando. Disculpen, disculpen, de verdad. Pero bueno, ahora me voy a poner este blanco, este. El otro también. Lo estoy difuminando con mi dedo, como les dije, bueno, como les pensé que les estaba grabando y les dije, pero es con mi dedo lo estoy difuminando.
Estoy difuminando muy muy bien. Yo ahora les voy a enseñar los colores que estoy usando, ¿ok? Lo que pasa que estoy haciendo esta arréglate conmigo, con mi celular, no con la cámara, porque luego si es mucho tiempo la cámara a veces no me da mucho. Entonces, disculpen si entra alguna llamada y todo, prácticamente se va a cortar el video y todo, pero yo colgando la llamada, luego me voy a otra vez a poner en la cámara, ¿ok, hermosas? Eso les aclaro, les digo, porque ustedes saben que yo no tengo una cámara especial. Yo no, siempre se los he dicho, yo no tengo una cámara especial. Yo no tengo una cámara que digan, wow, Ana, de verdad, y disculpen, pero pues no, no la tengo. Porque pues una que no me siento como que hago unos videos, wow, lo máximo. Y pues lo poquito que yo sé, pues sé que aquí los puedo hacer. Y así es, ahora. Déjenme ver qué otro color. Voy a usar esta paleta que es de blush. Pero la voy a usar. Oh, no sé si puedo abrirla. Es que esta desde que la compré siempre, siempre me ha salido. Me ha salido muy difícil para abrirla. Puedo, pero no se nos tiene que cerrar el mundo con eso. Así de que como yo soy una de las personas que de lo que les estoy diciendo no se nos debe de cerrar el mundo, voy a usar uno de estos, van a ver, y este para los ojos, no me importa. Ok, miren, este es el que usan en las mejillas, ok, ustedes lo han visto. Para vernos bellas no se nos tiene que cerrar el mundo, hermosas. Y ustedes lo están viendo perfectamente, miren. Lo que estoy usando. Para que vean. Es un maquillaje que me está, no sé, me están haciendo hacerlo. No sé, espero y me quede bien. Mira. Sí, ven, miren cómo va quedando. ¿Ya ven? Eso sí, siempre lo he dicho yo, para vernos bellas no necesitamos tener.
Ahora sí voy a usar esta otra vez. Y lo que voy a hacer es mojar una brochita. Una brochita. Los ojos para mí, bueno, yo pienso que para todas, pero es lo más tardado, ¿verdad? Porque como uno no está tan... Mira cómo me gruñó las tripas hermosas. Me gruñó con ganas. Wow. Me gruñó con ganas. Pero no, no quiero comer todavía. No sé por qué fregado está haciendo esto. Pero bueno. Se va a aguantar porque... Ahora voy a difuminar todo, 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 ¿ok? No creo que mucho porque no quiero que se pierdan los tres colores que... Bueno, en sí fueron cuatro porque puse un poquito nada más de ¿cómo se llama? De rubor. Es que no tengo muchas paletas, no tengo mucha variedad de paletas. Para poder decirles, mira, tengo esta paleta o tengo esta otra, no. No tengo muchas hermosas, así es. Ok. Ahora voy a pintarme la parte inferior. Pues si me desenfoco. Con los mismos colores, obvio, tiene que ser así, ¿verdad?
Perdón si me desenfoco, hermoso. Perdón, perdón. Yo casi nunca suelo pintarme así la parte inferior porque yo soy de mucha ojera y pues pienso que se me ve más, pero bueno. Si me nota, pues ya ni modo, ¿verdad, hermosa? Es que se la va a hacer. Tampoco puedo. Okay, ahora voy a delinear mi ojo. Ya es todo lo que me voy a poner de sombras. A ver, dejen ver si se... No, lo más probable es que lo aprecien allá afuera, ya cuando les muestre bien, porque aquí la luz no se presta, ¿ok? Y ahora voy a delinear mis ojos.
Voy a esperar a que seque un poquito. Vamos a ponernos el rímel para ponernos las pestañas postizas, ¿sale? Y vale. Siento que me puse unas pestañas muy dramáticas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok, así que voy a esperar a que seque el pegamento para podérmeles echar el rímel. Ok, hermositas, ya está, Rory, todo lo de mis ojos, ya me pinté las pestañas, ya, ahorita me voy a echar mi base de maquillaje, ya le voy a apurar más porque ya despertó a mi esposito. ¿Y mi teléfono, ma? Ahí está cargándose del mi lado donde yo duermo. Se lo puse a cargar. Y pues sí. Así es que como la ven. Ahorita lo que voy a usar es mi primer. Voy a usar este. Este que estoy usando. Y como les digo, la luz no aprecia bien. Pero me gustó como me quedó el tono de mis ojos. Porque no me quedó muy fuerte. Y pues como ya voy a andar así todo el día. Dije, más sí, la verdad, yo ven que yo no estoy tan acostumbrada a estar. Lo que sí siento que me puse muy dramáticas fueron las pestañas, pero bueno, ya las traigo, ya me las puse, ya me las pegué. Ahora voy a echarme mi primer. Este de MAC que estoy usando. Últimamente lo he usado mucho, me gusta. Me gusta con la textura, como me deja y todo. Déjenme emparejar la puerta. Ok, de igual manera voy a usar esta base también de MAC. Me la voy a poner con mis dedos y ahorita me la difumino con la Beauty Blender. Ok, o con la Real Techniques. No sé cuál de las dos voy a usar. Una de esas dos. Sí, voy a usar esta, la Beauty Blender, ok. Bueno, voy a. Ya saben, a palmaditas para que se acomode muy bien el maquillaje, ok. Ok, ya la difuminé bien, 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 bien. Según yo pienso que bien, 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 porque estuve un ratito pues aquí en el zangoloteo pegándole. Y pues ahora voy a usar mi con delineador, pero voy a usar este. Oh, desaparece este, a ver qué tal. No, voy a usar este. Voy a desaparecer otro. ¿Para qué, verdad? Ya.
nomás un poquito. Ay, sí, digo que nomás un poquito y miren hermosas. Todo lo que me la estoy poniendo ahí, Anita. Voy a mojar un poquito con esta. Y ya saben, a difuminar, hermositas. Difuminar y difuminar también el concealer que me acabo de poner. Ok. Así de que ya saben. Usar esta que es la de contour, la que uso. Quiero la brocheta que uso, es esta. Y ahorita me lo difumino, ya saben. Ok, ahora a difuminar. Que okay, ahora también esta ya saben que la uso también como ¿cómo se dice? Como blush, miren. Siempre sí. De hecho me gusta ya esto así, sin echarme este rubor, pero aún así me voy a poner un poquito nomás porque se me da un poquito rojito, ok, miren.
Nomás es un poquitito aquí así. Ahí sí, ya. ¿Sí ven? Así. Así de simple, mis hermosas. Ay, sí, así de simple, ¿verdad? Todo el despapalle que me he echado y digo que así de simple. Ay, Anita, qué cínica eres. Bueno, ahora vamos a poner el labial. Quiero un... Voy a usar uno de... Este no, de Metallic Amour Mate. Este de Metallic Amour, de Amour Mate, de Metallic. Ok. Este es el que vamos a usar, hermosas. Tal vez mi cara se vaya a ver muy bronceada tanto con este labial, pero no sé, hermosas, no sé si... Pero me gusta. Bueno, voy a pedir opciones a mi esposo y si me dice que otro, me pongo otro, déjeme ver cuál otro. Me pongo este más fuertecito. ¿Cómo no me puse este? Sí, yo pienso que sí me va a ayudar más este. Miren, no sé cuál se vaya a ver mejor, pero ahora, antes de que se me seque, me lo voy a quitar y me voy a poner el otro. Ok. Ahora. Sí, creo que es. Sí, este me voy a poner. Bueno, este me puse más bien. Ahora lo que me voy a poner es iluminador. Este de Pekka. Voy a usar este iluminador que me fascina. ¿Cuánta la de esta? Aquí está. Lo único que sí se me olvidó ponerme fue, bueno. Miren, ¿sí ven? Oh my goodness, qué hermoso. Me gusta brillar. Hoy sí, ¿verdad? Que me desespero a veces este lado de la ventana que no se ve lo mismo y oh, yo pienso que no traigo y después me veo allá y digo, oh my God.
Okay. Pues hermositas, ¿qué creen? Ya estamos ready. Ok, entonces vamos a peinarnos a ver lo que nos vamos a poner. Y pues bueno, este fue el maquillaje. Ahora vamos con el peinado y todo lo demás. Ok, vamos a ponernos agüita de esta. Tantito. Ahora sí, bueno, pues esto se va conmigo. Ah, porque voy a llevarme nomás dos, tres, no, nada más el labial y pues yo pienso, es todo. Bueno, hermositas, ahora sí, este fue el maquillaje que me hice. Miren, no sé, mis ojos. Este es, va a ser mi maquillaje de hoy, Navidad. Y ahorita, pues voy a ponerme mi outfit y a peinarme. Ahorita regreso, hermosas. Preciosas, este fue mi look. Este es mi outfit. Traigo un vestidito flojito porque ahorita no me siento en condiciones de traer pantalón. Este, y traigo estos botines, estas botas. Son unos botines y esta bufanda. De accesorios, pues mi anillo que me encontré ya, bueno, pues que mi anillo ya volvió a aparecer. Me queda flojo y pues a ver si no se me cayó algo. Mi reloj, este, ay, perdón. Mi reloj, traigo esta pulsera y este anillo. Es todo lo que traigo de accesorios. Este, y este es arete, espérenme. Es que me... ¿Te grabo? Y pues sí, no, pues esto es lo que traigo, ya se los mostré, y este vestidito, este es mi outfit, miren. Y este fue el resultado, así es de que este fue el que me acompañaron a arreglar, arréglate conmigo, ok, las quiero. Y nos vemos en otro videito. Esta es la jacket que voy a usar, ya me puse mi jacket, y pues sí, me hacía falta mostrarles mi jacket para que sea el outfit completo. Ok, hermositas, ahora sí. De verdad, nos vemos en otro videito. Mm.